¿Sabías que los ambientólogos pueden trabajar en campos tan diversos e interesantes como pueden ser la energía, la ecología y biodiversidad, la educación ambiental, la investigación o la industria? ¿Sabías que los estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla son los que más prácticas en empresas hacen de toda España? ¿Sabías que los estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo de Olavide hacen prácticas en sitios tan diversos como la Estación Biológica de Doñana, Endesa, el Seprona o la Sociedad Española de Ornitología? ¿Sabías que los estudiantes del grado de Biotecnología pueden cursar el 25% de su docencia en inglés y además tienen la opción de realizar un curso académico en universidades europeas dentro del programa de movilidad Erasmus? ¿Sabías que los nutricionistas, además de montar su propia clínica, pueden participar en equipos multidisciplinares para el diseño de campañas de publicitarias, de marketing o el diseño de nuevos productos, además de en investigación en nutrición? ¿Sabías que los alumnos de biotecnología que salen de nuestra universidad salen con una preparación tal que les hace ser muy demandados en los laboratorios internacionales? Soy Antonio Gallardo, profesor e investigador de la Universidad Pablo de Olavide y además soy el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales. En el decanato nos encargamos de la organización de la docencia en nuestros tres grados, el grado de Biotecnología, el grado de Ciencias Ambientales y el grado de Nutrición Humana y Dietética. Soy Juan Tejedo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Mi nombre es Pilar Ortiz, soy profesora de la Facultad de Ciencias Experimentales del área de Cristalografía y Mineralogía y trabajo como vicedecana de Calidad y Coordinación de la Facultad. En concreto, el trabajo que realizo en el decanato consiste en organizar el sistema de garantía interno de calidad de nuestra facultad, lo que nos permite controlar que todas las clases y todo lo que se realiza en prácticas y dentro de las aulas se hace con los máximos niveles de calidad. Soy Jesús Recha Benavides, vicedecano de Relaciones Internacionales y Movilidad. Y además soy profesor del área de fisiología vegetal y doy clase o imparto docencia en la facultad, en el grado de biotecnología de la Facultad de Ciencias Experimentales. Soy Eva Valero, coordinadora de prácticas externas de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Mi nombre es Enrique Ramos, soy profesor del área de Ingeniería Química y actualmente desempeño el cargo de secretario de facultad.